Corrida y otra vez por la vía del pase. La defensiva de Rey Sope se ve cada vez más sólida, una defensiva que sin duda es una de las mejores virtudes que tiene este equipo nuevo en la liga de Flag Football 6. A continuación vamos a tener también un par de jugadas extras que fueron bastante cruciales para que el equipo de Rey Sope pudiera concretar esas dos anotaciones que pondrían bastante parejo al equipo de Rey Sope con Wolfpack al finalizar la primera mitad de este duelo, para posteriormente completar sus últimos dos cuartos en los cuales Wolfpack dominaría nuevamente en la ofensiva y anotaría en dos ocasiones más, poniendo la cosa con el marcador final de 27-12. El equipo de Rey Sope no dejó de atacar y proponer, en esta ocasión llegamos a una roja en 3-4 oportunidades en el último cuarto, pero no poder concretarlas fue la mayor desventaja del equipo de Rey Sope. Pudimos tener también una participación bastante destacada de la única señorita del equipo en este encuentro, que por su parte Rosina Solís hizo lo suyo en defensiva y también en ofensiva. El quarterback Carlos Ayala también no se mostró mal, ya que una posición algo nueva para este elemento, ya que generalmente juega en la posición de wide receiver o receptor. También tuvimos bastantes incorporaciones de parte de Christian, quien hizo ver al equipo bastante bien en el ámbito aéreo y terrestre. También pudimos obtener bastante buenas jugadas de parte del centro, que en esta ocasión no tuvo tanto éxito como en el primer encuentro, pero que también demostró que está ahí y es un arma muy importante en la ofensiva del equipo de Rey Sope. Ahora hay que esperar el próximo encuentro, que se llevará a cabo este próximo domingo en el Estadio de las Delicias. Pueden acompañarnos el domingo 16 de febrero a las 7 de la mañana en un encuentro de Rey Sope contra el equipo de Kindergarten. Eso fue todo por ahora y los esperamos en la siguiente transmisión aquí, gracias a Progos y Grupo Martel. Sun.
Yeah.
aquí. Thank you.